sabía que este hombre venía para acá. Por eso es que... descansando, ¿verdad? Parado, descansando. Entonces está llenando, qué caray pasa, hombre. No sé qué le pasa a esta gente. No puedo esperar a que... Como la compañía que yo trabajo, la compañía, o sea, el dueño del camión, pues él tiene 4 parkings que paga mensual. Pero hay unos que vienen acá a pasar la noche o sus 3 días que vienen a la casa. Eso no tiene, los que pagan al día, pues. Eso no tiene así parking, así estable, como lo que esta compañía donde yo estoy trabajando. Vamos a ir por ahí, mi gente, los vamos a cortar este video ya cuando... Vamos a cortar este video ya cuando estemos ahí llegando ahí. Cuando hayamos pasado ahí el downtown de Orlando, ¿verdad? Por la I-4. Por ahí 4, voy a compartir con ustedes ese tramo, ¿verdad? Lo que viene siendo ahí ese tramo o esa parte ahí del cruce de downtown. Ya lo había puesto en otro video, pero voy a ponérselo. Dale, mijo. A veces me cambio, se pone tan
atrás y cómo se pone este truck de lento. A mí me gusta más lo que viene siendo manual. O sea, shifting. Vamos a cambiarlo siempre. Cuando hay una construcción a la derecha, cambiarlo siempre. Hoy iban a empezar a trabajar ahí por mi casa, que también están ampliando la carretera ahí. Es no más de dos carriles de ida y venida, ¿verdad? Pero van a hacerlo de dos carriles, o sea, dos yendo y dos viniendo. Es la famosa OBT, mi gente, la famosa OBT, que más adelante cuando uno pasa allá de Florida Mall, todo eso, también no es aquí. Ah, aquí tenemos que parar porque ahí hay cámaras. Si nos coge ahí a mitad de la luz, esa cámara nos tira una foto y ahí está el ticket o la multa, como se le dice, ¿verdad? Así que es mejor parar. Si tenía tiempo para parar, pues tenía tiempo para parar. Dame la gorra. Estamos con nuestro cafecito. Por mí, café negro, café negro. Pues sí, mi gente, este es el primer video del 2024. Esta vez sí lo dije bien, ¿verdad? Yo te conozco. Dos horas de manejo, pero nada, mi gente, tocó como les dije, ¿verdad? Esta luz de aquí que viene aquí, estamos, mi gente, cogiendo lo que viene siendo el Royal Turnpike. Está, puede ir como en dirección a Miami y también que es hacia sur, ¿verdad? Miami, o al norte, que es dirección hacia Atlanta, bueno, hacia la I-75, pues está el Turnpike, no llega hacia Atlanta. I-75, bueno, y la I-75, dependiendo si vas para el norte o vas para Take the ramp ahead, then keep right. Vas para Atlanta, pero si vas para el sur, vas para Tampa. Be in any of the three right lanes. Acuérdense, mientras aquí siempre cruzando esto 25 millas por hora, porque si no la cámara te tira una foto, te da una multa, ¿verdad? Algunas ocasiones, o si es por primera vez, a veces lo que te dan es un warning, una advertencia, pues eso viene siendo un warning. Y si recibe un warning, una advertencia, ¿verdad? Y lo sigue haciendo, pues la segunda es la multa. Y aquí vamos a, ya que estamos subiéndonos lo que viene siendo Turnpike. Right. Estamos ya entrando ahí a la I-4. Pasarle al lado de Amway Arena, es donde se hacen los conciertos, todo eso. Y aquí estamos en la I-4, mi gente, en la I-4, ahí cerquita
de Orlando, ¿verdad? Cerquita de Orlando, el downtown de Orlando, ya para cortar este videito. Así que espero, ¿verdad?, que te esté gustando esta aventura nueva, ¿verdad? Miren, de esa puente donde dice Orlando allá arriba. Bueno, pues espero que le esté gustando, ¿verdad?, este videito. Espero que sea de su agrado. Suscribirse, ¿verdad? Si todavía no lo has hecho, apretar esa campanita, ahí está el puntito ahí abajito, a tu derecha, ahí a la esquinita, ¿verdad? Abajito, apreta ese puntito rojo, apreta la campanita, comparte el video, ¿verdad? Dame un like, un me gusta y nada, mi gente, estaremos viendo ahí otro videito, ¿verdad? Así que este es el primer video de 2024. Gracias, mi gente. Bye, nos vemos en la próxima aventura. Bye.